algún. Muy atento. Y el coronavirus. ¿Estás tú en Italia, ¿no? Sintiendo el coronavirus. Sí. Pero a mediados de febrero, 12 de febrero. Sí, son 14 días, por eso luego. Sí, si hubiera tenido dudas. Mira, ahí he tenido que ir. ¿Tú fuiste a Italia? No. No. Pero yo creo que todos nos vamos a contagiar hasta el suelo. O sea, yo pienso en lo mismo. Que va a llegar tarde o temprano, va a llegar el tiempo. El que se salva, porque murieron 150 de Italia en un día, 28 horas. Italia está. La cuenta es suficiente. Llegó la siguiente correspondencia del senador Arbóez solicitando poner en tabla los siguientes proyectos. El boletín 11.165-01 sobre prevención de incendio y recuperación de bosques por parte de las empresas forestales. El boletín 10.144-01 que establece regulación de la actividad apícola. Boletín 10.770-01 que regula el funcionamiento de los parques zoológicos. Y el boletín 12.411-11 que permite a las municipalidades dictar ordenanzas orientadas al control de los perros asilvestrados. El número 2 de la actividad apícola de los parques zoológicos, el Ejecutivo quedó en su oportunidad porque están los dos con boletín de indicaciones de traer una propuesta. Y el de los incendios, la verdad que no se había visto, teniendo presente que Senafor también hay un capítulo de incendios, entonces sí. Por eso la comisión lo había dejado de lado. Y el de los perros silvestrados sería el que no hemos visto nunca por la comisión. Si uno le agregara algunas indicaciones, podría hacerse cargo de la problemática que fuimos a ver en el sur, cuando estuvimos en... El lunes tenemos la sesión por donde vamos al tema de los incendios. Claro. Eso es a las 12. ¿Hasta la 1 y media o hasta las 2? Pero no, está invitado. Se lo pasa que a la 1 y media está citada la Consulta de Economía para ver lo mismo. Ah, no, lo vamos a hacer en conjunto con ella. No, porque el señor Durán prefiero que fueran dos sesiones distintas porque. Sí. Porque. ¿Qué habían hablado? No sé, Pedro parece que se había hablado con usted, sí. Que no se habían puesto a correr la fórmula, entonces al final ya, se cortó por lo sano. ¿Ah? Sí. Se complicaron, porque la idea mía era que, porque supuestamente ellos debían asistir, o sea, Economía debía asistir a la Comisión de Agricultura, ¿cómo es la fórmula? Porque se puede sesionar en conjunto, sesionan las dos comisiones. No son unidas, sino que son en conjunto. Ya, eso es lo que yo propuse. Pero se enredaron entero. Hay otras interpretaciones, claro, hay otras que señala que no, que debería ser que una comisión invite a la otra. Pero están las dos. Pero está lo mismo. No es lo mismo. Ya, bueno, pero yo voy a insistir mañana con... Porque nosotros tenemos sesión de Economía mañana, voy a insistir con Durana, que hagamos la sesión conjunta, porque así aprovechamos que esté todo. Porque además a los alcaldes los invitamos... Porque hay que invitar a la alcaldesa de Romeral, al alcalde de Río Claro... Perdón, alcalde de Romeral, alcaldesa de Molina y alcalde de Río Claro. Río Claro, sí, ahí está. Eso, y Priscila Castillo, Américo y Carlos. Carlos Vergara y Américo Guajardo, esos son. Que son las que están en la zona, bueno, la más afectada es Molina, indirectamente Río Claro, y hay una parte que se quemó también de Romero. Yo creo que la parte de Curicó, ¿cómo se llama? El Postrero Grande, eso fue una parte de Curicó. Podríamos agregar al alcalde Curicó si pudiera venir. Ya. Y está ya. El director de CONAP, el ministro de Agricultura, y el presidente de la Cooperativa de Agricultores Forestales, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios de CONAP. Sí. Ya. Entonces... Y el ministro de Economía no, entonces, porque lo van a ver. Sí, pero igual. Mañana le confirmo si es que coincidimos en la hora, porque si coincidimos en la hora lo invitamos a todos. Y había, en ese caso también habría que invitar al de Desarrollo Social. Ya. Y sería de 12 a... De 12 a 2. Claro. Si es conjunta. Si no, de 12 a 1 y 2. Y una posibilidad es que votemos en general al de perro asilvestrado. Sí. Pues el artículo único. Sí, claro. Tiene que ser particular, pero puede ser. Ese día puede ser. También, perdón, presidente, debiera analizarse la pertenencia de que ese proyecto pase por la Comisión de Agricultura, dado que lo que hace es modificar la ley orgánica de municipalidades. ¿Cómo? ¿Se está en la agricultura? Está en la agricultura.
¿Cuál es el sentido que pasa por agricultura? Esa es la pregunta. Si lo que se modifica es la ley orgánica de municipalidades. Porque tiene un impacto respecto de... fauna. Sí, po. Ahora, pero, porque son una amenaza estos perros. La razón por la cual se regula esto es porque estos perros son una amenaza para el ganado, la oveja, por ejemplo, lo que vimos en la zona del sur. Por eso se radicó en agricultura. Ahora, lo que pasa es que además debería eventualmente pasar por la Comisión de Gobierno. Pero yo creo que tiene que pasar por agricultura. Perdone, sí. La verdad es que yo firmé ese proyecto y para ser bien francos, el proyecto lo que pretende es buscar una solución que tiene en la mano el Servicio Agrícola y Ganadero con una resolución que está, digamos, en estos momentos no se está aplicando por un decreto que se, digamos, salió hace un tiempo atrás que, digamos, no le da la atribución al SAC para autorizar la cacería, cierto, de estos animales que hoy día se han transformado en un problema para el país. Esa es la realidad. O sea, no es que no tenga la facultad el Servicio Agrícola Ganadero para hacer el control sanitario, porque en el fondo es un control sanitario. Cuando una especie, digamos, atenta contra los seres humanos, en este caso, incluso en las plazas, como es el caso de Punta Arena, se transforman en una plaga y efectivamente el SAC tiene esa obligatoriedad. Pero dadas ciertas circunstancias vinculadas a los movimientos animalistas, ha preferido simplemente abstenerse de aplicar la facultad que siempre ha tenido. Y por eso es que el senador Arboe, dado que no ha habido solución de parte del Estado de Chile respecto a este tema, es que busca una alternativa a través de los municipios. Sí, además tenemos un problema con la seguridad, sobre todo los niños. Sí, súper peligroso. Sí, entonces, porque yo creo que yo estoy completamente de acuerdo que hay que cuidar a los perros, pero eso implica una responsabilidad aquí como sociedad. Por el caso contrario, estos perros silvestrados son peligrosos para el ganado y ha habido, por ejemplo, en el norte, donde han mutilado a niños, han amputado brazos. Ah, entonces el problema es salud. Y nadie se hace cargo. Entonces, la idea es que las municipalidades cuenten con herramientas necesarias para esto, ordenarlo. Sí, no, porque salud no está a cargo de los perros. El ataque del perro es un animal, digamos. Sí, pero no tiene nada que ver salud. No, porque no. A mí me da la impresión que... Micrófono. Yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, era el Servicio de Salud el que... generaba controles al tema sanitario, por el tema sanitario, por los perros. Era, mira, para ser más exacto, años atrás yo sabía que salud era que los salía a... O sea, los mataban, seguramente era antes de la ley. Antes de la ley. Claro, entonces, porque la salud que les traba un elemento se moría. O sea, todos iban a matar a perros. Salud los mataba. Por un tema sanitario, que era un tema sanitario, por la rabia y todo eso. Hoy día la política de esta naturaleza, desde el punto de vista social, no sería acogida. De hecho, el Seremi de Salud, cuando la senadora de Rincón era intendenta, estableció una medida de esta materia, y a la senadora Rincón la criticaron mucho, cuando ella no tenía nada que ver. Y le pusieron un sobrenombre bien duro. No tenía nada que ver, porque efectivamente hoy día socialmente no sería acogido lo que se hacía antes, que era la matanza de los perros. Eso era como se abordaba la política. Y por lo tanto hay que tener una política distinta, pero que tiene que ser eficiente de todas maneras. Lo que no puede ocurrir es que nadie se hace cargo. Como nadie se hace cargo, los perros andan por la calle, los que están en el campo son asilvestrados y terminan siendo salvajes. Y terminan siendo una amenaza. Y los que están en la ciudad cuando andan en manada, en grupo, son unas verdaderas jaurías que han matado personas. Hay una persona que murió en la provincia de Curacaví, o sea, de Melipilla, una señora mayor, que habían dos perros peleando, esto fue hace poco tiempo atrás, o sea, y se metió para separar a los perros y los perros la mataron. Ha habido casos en Antofagasta de niños que han perdido brazos, manos, entonces es un problema complejo, y efectivamente tiene una dimensión sanitaria. Entonces, por eso se presentó este proyecto. Tenemos que ver, quien decide dónde se ve la sala lo radicó en agricultura. O sea, para que lo viera otra comisión tendría que tratarse en sala. La sala lo mandó primero a salud. ¿Y salud ya lo despachó? Y salud no lo dio, no lo quiso, y de acuerdo a la sala se mandó a agricultura. Así es. Ya. Ya, está en agricultura, así que tenemos que verlo nosotros. Ya. Podríamos votarlo el lunes, perdón, si es artículo único tiene que votarse en general y particular. O la comisión puede estimar también votar solo en general. ¿El lunes, presidente? A las 12 estamos citados.
¿Ah? ¿Cuál es el dirigente? Sí. 12, 4, 12, 4, 4, 4, 5. ¿Quién va a quedar en reemplazo? Felipe. Ya. Ah, ¿verdad? ¿De qué? ¿De agricultura? Sí, Felipe. Ah, no, cambió la titularidad. No, yo vine de Gobierno. No, toda la cantidad de cosas que sí, tiene. Sí, cosas que va a tener. No, y además va a seguir con comisiones. Sí, no, pues, la pega. Ya. Bueno, nos vemos el lunes. Entonces buscamos la tabla para el lunes. Veamos las indicaciones. Ya. Decía, el Ejecutivo presentó un total de 27 indicaciones. Sí. Que modifican con agua. De ellas, algunas son idénticas, otras son tienen modificaciones formales y otras de fondo. Hay un comparado que se ha preparado con el texto del Código de Agua, después una columna con el texto aprobado por la Comisión de Agricultura, las indicaciones del Ejecutivo que son idénticas, y la última columna son las indicaciones del Ejecutivo que tienen diferencias con lo aprobado por esta comisión. Yo tengo entendido que hay 15 indicaciones que son coincidentes con lo que habíamos aprobado. Yo les las daría por aprobada, porque la redacción no se cambia, están aprobadas. Ya. Después hay 11 indicaciones que tienen cambios. Ya, ¿sí? Hay una que genera controversia, que es la número 16, que a mi entender va en contra de lo que ya votamos. Y no fue concordada. Y están las que no fueron presentadas, que se refieren básicamente al panel de expertos y a una indicación de la senadora Proboste respecto a la preferencia para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces propongo lo siguiente. Primero, que demos por aprobada las 15 cuyo texto coincide con lo acordado por la comisión. En una votación económica. Que son, las podríamos ir mencionando. A ver si coinciden los números con lo que yo tengo anotado. 27, ¿ya? 62, 66 bis, 67, 129 bis, 7, 129 bis, 12, 129 bis, 13, 140, 146, 147 bis, 149, 150, 172 bis, 314 y 11 y cuarto transitorio. Revisemos detalle los números, que no nos vayamos a equivocar. Poder, a ver, que aquí no está el numeral, ¿eh? Las indicaciones tienen número, pero nuevo número como indicación, no el artículo, sino que, pues yo tengo aquí el número de la indicación, no el artículo. Entonces me gustaría que sobre esa base fuéramos viendo. La indicación 1 corresponde al artículo 27, que está la primera página. Ya, esa la podríamos dar por aprobada, ¿cierto? Ya, 27, después. ¿Qué número de indicación? No, pero esa está con cambio, ¿no? Estamos hablando de las que no tienen cambio. Las que son idénticas, primero. 62 es la número 3. Ya, después. La del numeral 22, que pasó a ser 24. Que es el 66 bis, está idéntica. Después la 67, de verdad. ¿Qué corresponde a qué artículo? 6. La número 6. La número 6 está idéntica. Sí. Después. Después la 67, que es el inciso 3 y 4. ¿El número 6? Sí, el 6 está igual. Ya, el 6 está igual. Entonces, 29 y 7 ahora. Sí, que es la 8.
129-12. Que es la 10. Ya, la 129-13. Que es la 11. ¿Cuando dice la 11 en la página? No, digo, el número de indicación. En la minuta, perdón, en esa minuta, hay, es que están en distintas minutas. En la minuta que, la, por lo menos, que elaboró el asesor de la senadora Muñoz, vienen, están con el número de la indicación actual con referencia a la indicación que se reforma y el artículo que comprende. Entonces, yo propongo que hagamos una votación económica, pero que estamos corroborando que la numeración que dio la secretaria coincide con la numeración que tenemos nosotros en nuestras minutas respecto de que son las que fueron aprobadas sin modificación. ¿Ya? Sigamos. Artículo 140, ¿no? Y corresponde a la número 13. Ya, la 146, artículo 146. Que corresponde a la 14. 147 bis. Ah, no, pero hay una pequeña diferencia. En el plazo establecido en el artículo 132 y es en el plazo 32, o sea, no es exacta. La 14 no es exacta. La del 146, inciso segundo. Pero igual la vamos a probar, pero es que yo quiero distinguir entre las que son exactas, digo, las aprobamos en una votación. O sea, no hay nada que votar, están votadas y por tanto corroboramos. Y las que tienen pequeños cambios de redacción, pero que no cambien el contenido, lo que yo propongo es que las aprobemos, pero antes analicemos el cambio de contenido para ver si hay acuerdo. Y dejamos la 16, que es la controvertida. ¿Me explico? Ya. Ya, si le faltaba en un plazo y es un plazo. Por eso es el cambio. ¿Cuál? En la que dice. La 14, ¿no? Sí, la 14. ¿Cómo es? Porque el texto aprobado por la comisión dice un plazo de 30 días y la indicación del ejecutivo dice en un plazo de 30 días. Esa es la diferencia. La griega en. ¿Ya cómo queda el artículo con esa diferencia? Los efectos deberá publicar aviso en la forma expuesta en el artículo 142 y en un plazo de 30 días podrá presentar su posición. Ya, podemos agregarla, tiene una pequeña cambio, pero no lo queda. Ya, sigamos. Después. Después. Después de la 146. Viene la 147 bis. 10. Esa está exacta. 149. Después la 149, que es la 18. Está exacta. ¿Ya? 150. Aquí hay que revisar el orden de los literales. En la 149. ¿Ya? Después viene, perdón. 150. Que es la 19. La indicación 19. Ya. Después, ¿qué más? 172 bis. Privilegiando medio electrónico. Ya, perfecto. Después. 314. ¿Qué número de indicación es? Ah, la 24. 11 transitorio. En la 25. Perfecto. Y el cuarto transitorio, que es la 26. Lo vamos revisando. Primero déjeme contar primero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11. 12, 13, 14. Me cuenta, junto 14 y son 15, ¿no? Sí, sabe que mire, va a hacer un enredo. Vamos una a una y vamos revisando. Yo, la votación económica, el riesgo que corre es que como vamos a votar, o sea, vamos a ver por paquete, podamos cometer un error. Entonces, vamos una a una. Como son de fácil despacho,
las vamos revisando. ¿Ya? Ya vamos con la número 1. Que corresponde al numeral 10 y numeral 11.9, pasando al actual al numeral 11.12, que sustituye al artículo 27. Sí, ya. Esa está exacta y es conforme a lo aprobado. ¿La podemos dar por ratificada? Sí. ¿Habría unanimidad? Sí. Ya, aprobada la 1. Vamos a la 2. Incorpora el siguiente artículo 56 bis. En la página 3 está la modificación. En el inciso que dice la Dirección General de Aguas, está destacado con negrito. El texto aprobado por la Comisión de Agricultura, página 3, dice: la Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información. En cambio, el Ejecutivo dice: la Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad en que se deberá entregar la información. Yo tengo la duda porque esto ya había sido aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces, lo que vamos, si aprobamos esta indicación tal cual la propone el Ejecutivo, vamos a cambiar la redacción. La pregunta, ¿la Comisión de Recursos Hídricos la había aprobado con indicación? ¿Se la hace una indicación del Ejecutivo o no? Previo, no estoy hablando del actual Ejecutivo. Porque si no es así, tendríamos que aprobar esta, porque requiere patrocinio. Ya, entonces yo mantenía la redacción original. Porque cumpliría con la formalidad del patrocinio y no cambia la redacción. Entonces, por tanto, no se ratifica lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Ahora estamos perdiendo el supuesto de que haya patrocinio, nos consta. ¿Ah? O sea, tiene que ser así. Ya. Yo creo que mantengamos lo que había aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Habría acuerdo? ¿Ya? Por tanto, esta indicación la rechazamos y mantenemos la de la Comisión de Recursos Hídricos. No cambia el contenido, esto es bien importante graficarlo, pero evitamos cambios de texto. Ya. Después, la número 3, el numeral 18 que pasó a ser 20. ¿Sí? ¿Se rechaza solamente esa modificación? El para. La indicación. La indicación propuesta para. No recuerdo si es que el 56 bis completo es de la Comisión Especial de Recursos Hídricos. ¿Ya? ¿El nuevo? Ya, entonces dejémoslo pendiente hasta corroborar. Dice que es nuevo, por tanto, en ese caso requeriría patrocinio. Y ahí no podríamos ratificar lo existente. Ya. Entonces dejamos pendiente la 2. 3. Esa está tal cual lo aprobado, por tanto, podríamos dar por aprobada la 3. El numeral 18, que pasó a ser 20, hay una nueva letra D, que se intercala en el artículo 62, el nuevo 62, pasando al actual inciso segundo a ser cuarto. Está igual, ¿cierto? Ya, esa. Entonces la 1 y la 3 ratificadas, sigue. La 4. Está igual. Aprobada. Ya, la 5. Hay una pequeña modificación. Agrego un nuevo numeral 25 a continuación del actual 22 que pasa a ser 24, el cual agrega un nuevo artículo 66 ter. Y se modifica por una O y ello es correcto. Está adecuado. A ver, ¿cómo quedaría la redacción? Si el proyecto de recarga artificial utiliza agua proveniente desde una fuente ajena a la cuenca o tiene por objeto aumentar la disponibilidad para constituir nuevos derechos, deberá contar con la aprobación de la Dirección General de Aguas, debiendo tramitarse la solicitud en los términos que establecen los artículos 130 y siguientes. ¿Y la O dónde va? Después de cuenca. ¿Y qué había antes? No había nada. No, había un punto y coma. Ya, estamos de acuerdo. Esa la podríamos dar por aprobada. ¿Ya? Ya, vamos la indicación 6. Ya, esto está igual, la 6 es lo mismo. Intercala los incisos 1 y 3 al 67. Se reemplaza una coma por un punto seguido previo al sin embargo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Mejoró incluso la puntuación. Ya, aprobamos la 6. Vamos a la 7.
Cuando digo el número, estoy diciendo el número de la, de la indicación del gobierno. Está en la página 10. Ya. A continuación del artículo 129 bis 1, siguiente 129 bis 1 a nuevo. Aquí en la página 11 también agrego una letra O, el Ejecutivo. Dice el 129 bis 1A, al solicitarse un derecho de aprovechamiento de aguas o mientras se tramita dicha solicitud, el titular podrá declarar que las aguas serán aprovechadas en su propia fuente sin requerirse su extracción, ya sea para fines de conservación ambiental o para el desarrollo de un proyecto de turismo sustentable, recreacional o deportivo. Ya, vamos por parte. Mira, vamos viendo inciso por inciso. Aquí se agrega un numeral 34 a continuación del actual 30 que pasó a ser 33, que intercala a continuación del artículo 129 bis, un nuevo 129 bis, primera. 1A. Ya. ¿Y por qué la A no es mayúscula en ese caso? ¿En mayúscula? Ah, ya, es que aquí está con una, como si fuera primera. Ya. 1A. Ya, perfecto. El inciso primero no tiene cambios respecto de lo aprobado, por tanto la ponemos por aprobado. Tiene una O. ¿Cómo que a la O? Cambié el punto y coma por O. ¿Mejor con la O? Sí, porque si no podría ser ambas cosas. A ver, pues, como por favor. Al solicitarse un derecho de aprovechamiento de aguas o mientras se tramita dicha solicitud, el titular podrá declarar que las aguas serán aprovechadas en su propia fuente sin requerirse su extracción, ya sea para fines de conservación ambiental o para el desarrollo de un proyecto de turismo sustentable, recreacional o deportivo. Tiene razón la senadora Lavena. La damos por aprobada. Ya. Vamos al inciso segundo. Aquí se agrega, que está destacado con negrita, leo el inciso. Sí. Igualmente se podrá solicitar a esa dirección un derecho de aprovechamiento. Es el tercero. El inciso segundo. El segundo está igual. ¿Cómo queda? ¿El titular no podrá solicitar? ¿Puede leer cómo queda? ¿Encabezado? ¿El segundo? Sí. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero, el artículo 129 bis 2, podrán concederse derechos de aprovechamiento in situ o no extractivos fuera de aquellas áreas que se encuentren declaradas bajo protección oficial para la protección de biodiversidad, ya sea porque la Dirección General de Aguas acredita que la no extracción de estas aguas benefician a dichas áreas de protección oficial o porque el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado zona protegida el área donde se concede el derecho de aprovechamiento. El titular no podrá solicitar modificar esta modalidad no extractiva de este derecho de aprovechamiento, salvo que el Ministerio del Medio Ambiente declare que el área donde se concedió ha dejado de ser protegida y la Dirección General de Aguas así lo autoriza. El titular no podrá solicitar modificar esta modalidad extractiva o la modalidad extractiva. ¿Cómo estaba redactado originalmente? ¿Con la o con esta? Esta modalidad. Así estaba aprobado originalmente. ¿Y la indicación viene con esta o con la? Con esta. ¿Es tal cual? Sí, tal cual. Ya, pero lo que pasa es que aquí dice el titular que hay que revisar la palabra esta, cambiarla por la, pero... Es que, ojo, el inciso siguiente ¿ya? habla de la modalidad no extractiva respecto de los proyectos de turismo sustentable, recreacional o deportivo. Por lo tanto, es esta, está bien. Ya, y en el, se entiende. La damos por aprobada, entonces. Vamos al inciso tercero. Igualmente se podrá solicitar a esa dirección un derecho de aprovechamiento in situ o no extractivo para el desarrollo de un proyecto de turismo sustentable, recreacional o deportivo, lo cual deberá haberse declarado de ese modo en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 7 del artículo 140 o por acto posterior acompañando dicha memoria actualizada. Ya. Y aquí se agrega un párrafo. Sí. La solicitud deberá cumplir con lo dispuesto en el reglamento dictado al efecto, el cual establecerá las condiciones que debe contener la solicitud cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas, la justificación del caudal requerido, los puntos de la fuente natural donde se realizará el aprovechamiento y los plazos para desarrollar la iniciativa. Ya, esto es nuevo. Lo que cambia es, se hablaba antes del reglamento respectivo. ¿Ya? Y se habla ahora del reglamento dictado al efecto. Tiene que tomar el micrófono para que quede en constancia. ¿Sí? Presidente, muchas gracias. Lo que cambia en definitiva es que en el texto aprobado en la Comisión de Agricultura hablábamos del reglamento respectivo. ¿Ya? Y se precisa que es el reglamento dictado al efecto. ¿No hay ningún otro cambio? No. ¿Lo damos por aprobado entonces? Pregunto. ¿Sí? El único cambio que tiene es que el Ejecutivo separa después el inciso, el titular lo separa en dos incisos. Este inciso segundo lo separa en un tercero y un cuarto. Ya. Ahí tengo las dudas porque cuando... Tercero.
¿Por qué se separan los incisos? Pregunto. Yo entiendo cuando, bueno, usar una palabra poco técnica, pero cuando el chorizo es muy largo, se separa. Pero cuando uno empieza a separar el chorizo, las referencias que se hacen a incisos en general enredo después para efectos de concordancia y referencia, sobre todo. Pero no corregimos en este caso el inciso siguiente. ¿Por qué? Para lectura más expedita, más simplificar la lectura. No, lo que digo es otra cosa. Esto lo aprendí, esto yo no lo sabía hasta ser electo senador. Porque esto no lo enseña en la facultad. Que también nuestro voto para ayudar para llegar a un acuerdo con el proyecto de ahora. ¿Qué proyecto están viendo? Educación todavía. Ya. Ya, entonces cerramos palito porque cambiar el voto. Sí, pero es que lo vamos a arreglar, así que vamos, vamos. ¿Podemos seguir nosotros? Sí, ya. Ya, digo lo siguiente, si mi única duda es la siguiente. Esto yo no lo sabía porque esto no lo enseñan en la Facultad de Derecho. Pero lo aprendí acá. ¿Por qué hay tanta rigidez? Yo entendía el artículo 1 bis, etcétera, y después el 1A, el 1 bis, 1A y no sé qué cosa más. Pero, ¿por qué había tanta oposición legislativa a cuando un inciso era muy largo, dividirlo en dos incisos? Y es porque puede alterar las referencias. Entonces, cuando otro artículo, otra ley dice referencia al artículo al inciso tercero, y uno toma no toma conciencia del efecto que se puede tener, al final se produce un problema de interpretación. Entonces, la pregunta es: ¿es imprescindible separar este inciso en dos? O agregar. O sea, este inciso, claro, tal cual, ¿es imprescindible separar este inciso en dos? Imprescindible no. Lo que ocurre es que al ser la primera vez que en la legislación chilena aparece esto, es posible todavía hacer esta división sin preocuparnos de las referencias. En el fondo, todo este artículo es nuevo absolutamente. Ya. No hay riesgo. Por lo tanto, el riesgo, perfecto. O sea, estamos sentando las bases desde acá. No tenemos el riesgo de que haya alguna norma que esté haciendo referencia a esta disposición legal. ¿Presidente? Sí. No obstante este sea un inciso nuevo, yo prefiero mantener el texto como está originalmente, porque dado que quedan aún trámites pendientes, a nosotros nos parece que la integralidad del inciso contribuye al propósito, y en las etapas que vienen es mucho más fácil volar el segundo inciso que mantener la integralidad del inciso. Entonces, mantenemos la propuesta es que... ¿Recogería lo que plantea el Ejecutivo de que la solicitud deberá cumplir con lo expuesto en el reglamento respectivo, lo que decía originalmente, y dice el reglamento dictado al efecto? Entonces, acogemos la propuesta de la senadora Proboste. ¿Habría acuerdo de la comisión? Sí. Ya. Vamos, ¿sí? En ese caso, la modificación que tiene el inciso siguiente no sería necesaria. Uh-huh. ¿Qué dice...? Que se refiere al inciso tercero. Perfecto. Era la primera referencia que se hacía. La primera referencia. No, en ese caso había que eliminarla más. El reglamento se le añadió el inciso precedente, pero como se separaba en dos, quedaba un inciso. Entonces se elimina la propuesta, o sea, no se acoge la indicación. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Ya. A lo que sufren aquí en la secretaría. Después con todo. Ya. Después vamos, el inciso tercero. Porque el segundo se separa en dos, no se separa. El inciso tercero está tal cual. Entonces lo vamos a por aprobar el tercero porque está tal cual. El cuarto se elimina la sigla UTM. ¿No? Yo digo, aquí el minuto que tengo, sin cambios excepto que se eliminan las siglas UTM. Se repite el mismo problema de reacción del inciso segundo. No tenía mención de UTM, pero está mal la referencia. Bueno, ¿se aprueba o se rechaza al final? Con una indicación que se va a dejar por la comisión. ¿Ya? Un voto equivalente con un voto que tenía 80 años mensuales. Y además decía, yo voy a dar. Nosotros no hacemos palabras en la comisión. Ya. Pregunta, ¿en el resto de la ley se habla de unidades tributarias mensuales o de UTM? Hay que pensar que puede ser unidad transversal del Mercator, que es una coordenada. Mejor no. Tiene que ir la palabra. Porque la sigla podría generar confusión. Ya. Aprobaríamos entonces que quede la palabra. UTM, o sea, unidad tributaria mensual. La cita aprobada. Ya.
Aprobado. Inciso quinto. 13. Da igual, salvo la referencia al inciso tercero, le hay que volver a su origen. No. Hace referencia al inciso primero. ¿Dónde van? En el inciso, ¿qué página? O sea, perdón. Página 13, en el 129 bis 1A. Y dice: la parte final de su inciso hace referencia al inciso primero. El inciso primero se está refiriendo al cambio de aprovechamiento, de modo de aprovechamiento de obra, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el sentido de esa referencia? ¿Cómo fue aprobado? ¿Puede leerlo? Respecto de los derechos existentes, el cambio de la modalidad de aprovechamiento preexistente a una de carácter no extractiva, como las mencionadas en el inciso primero, para acogerse al beneficio establecido en el artículo 129, su titular deberá obtener la autorización de la Dirección General de Aguas. El reglamento señalado en el inciso precedente regulará también el procedimiento para el caso de la solicitud de modificación del modo de aprovechamiento al que se refiere el inciso primero. ¿Estado? Sí, pues habría que eliminar la doble referencia. El inciso tercero. No, primero. Se refiere a este artículo. O el inciso, ¿este qué inciso es? Este es el segundo. El de la comisión nuestra es cuarto. Este es cuarto. Según la comisión, era quinto del ejecutivo. A ver, lo que pasa es que hace referencia al inciso primero antes. Entonces, sí, ¿tiene sentido que lo menciono dos veces? Y está como raro eso. Sí. Si bien la referencia al inciso primero puede quedar rara, lo que en estricto rigor establece es cómo, en el caso, por ejemplo, del inciso segundo, que se habla que el titular no podrá solicitar modificar la modalidad no extractiva, salvo que lo autorice el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso del inciso tercero, el titular no podrá modificar la modalidad extractiva, salvo que no hubiera desarrollado el proyecto. Lo que se está diciendo acá es que el reglamento debe desarrollar el procedimiento para estos efectos y los requisitos que se deben cumplir, en el fondo, para transitar de una modalidad no extractiva, ya sea porque en el caso que el Ministerio de Medio Ambiente dejó de proteger la zona y la DGA así lo autoriza, tenemos que establecer cuál va a ser la forma en que la DGA así lo autorice. ¿Qué página es la 13, no? La segunda columna. Y es la con la que va respecto, ¿no? Aquí está, dice, mencionada en el inciso primero y después se refiere al inciso primero. Se refiere a este artículo, ¿no? Cierto, a la que se refiere a este artículo. Claro. Y con eso se ahorra. No sé. ¿Sobre esto ofrezco la palabra? ¿Ah? ¿Lo dejamos tal cual estaba o hacemos o modificamos para el que se refiere a este artículo? Para no repetir la palabra dos veces, ¿no? Yo creo que nos falta que se refiere a este artículo. Sí, ¿cierto? La segunda vez. Invitamos a la que estamos refiriendo. Ya, lo probamos así. ¿Estaría de acuerdo? Sí, ya. La segunda vez se cambia por este artículo. Diría, el reglamento señalado en el inciso presente regulará también el procedimiento para el caso de la solicitud de modificación del modo de aprovechamiento al que se refiere este artículo. Ya. Inciso sexto. Ese está textual. ¿Qué inciso tiene después? A ver. ¿Cuánto inciso quedaron? 1, 2, 3, 4. Yo cuento 5 incisos nomás. Nuestro. Sí, es lo que el ejecutivo son 6. Porque ellos habían hecho una propuesta para subdividir uno que nosotros volvimos a soltar. Ya, pero entonces por eso son 5 ya. Sí. Ya, pero se aprueba porque no hay cambio de redacción. Sí. Ya. Que es lo que habíamos hablado antes, de que habíamos rechazado dividir el inciso en 2. Sí. Ya. Aprobado. Vamos a. A la 8. A la 8. Para el 129 y 7, sí. Que está en el
está igual. En el sitio web institucional, ¿cierto? Sí, en forma destacada, las tres en el sitio web institucional. Perfecto, aprobado. 9. En el artículo 129-19, en el número 4, que está en la página 17 del comparado, letra B, hay una modificación formal, porque el número 4 de la Comisión de Agricultura dice en el artículo 129-1A y su reglamento, y el Ejecutivo dice en los artículos 129-1A y su reglamento. Sí, aprobado. Tiene más sentido lo que planteé, porque son dos artículos, por tanto es plural. Es un artículo, si en realidad no... Es un artículo. Ah, perdón, la primera. Sí. Ya, pero pues, sin el artículo. Es mejor la propuesta que tenía originalmente la oposición. Sí, tiene razón, yo me equivoco. Aquellos derechos de aprovechamiento destinados a fines no extractivos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129-1A y su reglamento. Ya, entonces rechazamos la indicación. Presidente, como requiere patrocinio, aprobamos la modificación. Perdón, todo lo que estamos aprobando es con modificación. Sí. Aprobamos, no hemos rechazado ninguna indicación hasta ahora, la hemos aprobado con esas modificaciones. Estamos viendo temas de forma, o sea, ya la aprobamos con modificación, así es. Estamos de acuerdo, perfecto. Después la indicación 10 para el artículo 129-12, está exactamente igual. Aprobada. La 11, para el inciso, para el artículo 129-13, que reemplaza el inciso tercero, la segunda tercera relación, por la siguiente, también están iguales. Ya, esa la podríamos dar por aprobar. Lo que más me gusta de... La indicación 12, que modifica el artículo 131, la letra A en la página 27 está igual. En la letra B, que reemplaza el inciso primero por el siguiente, página 29, dice, declarada admisible dicha solicitud, deberá publicarse. Y nosotros hemos probado, declarada admisible dicha solicitud, toda presentación deberá publicarse. Esa es la diferencia. Ya, entonces tenemos que dirimir si la obligación de publicidad es para cualquier presentación o solo para la solicitud que se declaró admisible. Debiera ser. El Ejecutivo tiene la palabra. Lo que se trata de señalar acá es no establecer una obligación de que cada presentación que haga el solicitante, una vez que sea admisible, tenga que publicarla y se abra este plazo de los 30 días, por ejemplo, si yo acompaño antecedentes con posteriores, no tiene sentido en el fondo abrir un proceso de publicidad nueva. Para evitar esa inconsistencia, declarada admisible, la solicitud deberá publicarse. Claro, y no todas las solicitudes posteriores en el fondo. ¿Es necesario publicar porque una vez que esté declarada es más admisible? Si no, se gastaría mucho más. Exacto. Ya. ¿Cuál es la propuesta entonces? Sí, liberamos. Que cuando sea admisible se publique, porque eso no tiene costo. ¿Cuál es la noticia admisible? El argumento de ustedes para eliminar el de... ¿Cuál es la diferencia? De toda presentación. De toda solicitud. Que se podría interpretar que declarada admisible la solicitud, todas las presentaciones que en el contexto de ese trámite se hagan deberán pasar por un proceso de publicidad. Es decir, si yo presento la solicitud del derecho de aprovechamiento o de cambio de punto de captación, me la declaran admisible y después acompaño antecedentes, es la presentación acompañando los antecedentes también tenga que someterse a este proceso de publicación a costa del interesado. Entonces, para evitar que se produzca en un procedimiento 40 publicaciones o dos, en realidad lo que se está buscando es que la solicitud, si se declara admisible, se publique a costa del interesado. Claro, ahí es donde se traba el proceso de oposición, en el fondo. También las oposiciones. Claro. Sí, estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí, tiene sentido. Estaríamos de acuerdo. Hablamos con mucho. Ya, sigamos. Las
página, la letra A está aprobada. Sí, sí, y falta la letra C. La letra A es igual. ¿Y la C? Y la C también es igual. Suprímese la edición segunda y tercera. Sí. Uno dice suprímese y lo termina. Ya. La, vamos al artículo 140, que es la indicación 13, que está exactamente igual. Aprobado. Número 5. Aquí, después la indicación 14, aquí hay una diferencia que el ejecutivo, página 34. Sí. Habla de en un plazo de 30 días y la Comisión de Agricultura aprobó un plazo de 30 días. 34 en la primera página. Página 34, sí. A ver. La explicación es bien simple, ¿eh? Es en un plazo, no por plazo. En toda lógica. Porque publicar por un plazo de 30 días pareciera que tuviera que publicar los 30 días. Y publicar en un plazo de 30 días que tiene un plazo máximo de 30 días para publicar. Sí. Es toda lógica para entender la propuesta del Ejecutivo, es de toda lógica. ¿Aprobamos? ¿Se ahora aprobó esta hora? Sí. Perdón, ¿minuto? Ya. Faltó el mate, sí. La indicación 15 es igual. Sí, aprobado. Ahora entramos a la página 37, que es la indicación 16, que elimina el numeral 47, que incorpora el artículo 147.4. Ya. Esta no tiene que ver con la que aprobamos. Entonces, o la dejamos para el final o la votamos al tiro. Esto ya lo discutimos, pero... ¿Sí? Esta es controvertida, porque aquí no hay acuerdo. Esto se votó en un sentido contrario en la comisión. Si quieren votamos de nuevo. ¿Ah? ¿Ah? Era ver si pasaba. Es que para que quede claro... que no estamos de acuerdo con esta indicación. No, pero está bien, me parece de que quede registrado. Esto es la página, ¿qué página estamos? 37. Ya. ¿Página 37? Sí. Ya, lo que pasa es que esto se votó. ¿Cómo se votó en la comisión? Ya, esto se votó y se votó en un sentido, o sea... A mí me parece importante el punto que hace el gobierno porque quiere hacer un punto político de la diferencia que tiene con lo acordado con la comisión. Así es. Está, obviamente es su legítimo derecho, esto es un espacio democrático y todo fue nuestro punto de vista. Por lo mismo, yo estoy en contra, o sea, no comparto la postura del Ejecutivo. Entonces, lo que corresponde es que la votemos nomás. Sí, sí, pues, lo Ejecutivo se había rechazado. Lo del Ejecutivo se había rechazado. Así que... En ese ánimo, presidente, solo sin nada medio segundo para fundamentar, sí, por entendiendo lo que usted señala. Bueno, básicamente aquí lo que se entrega es una atribución para entregar un derecho de agua donde no hay disponibilidad. Por tanto, básicamente un derecho nominal. Si se quisiera hacer efectivo, habría que de alguna manera restar a los que ya existen, y lo cual sería expropiatorio a nuestro parecer. Y tendría que haber entonces una compensación económica por esa situación, cosa que no está contemplada aquí. Entonces, esa es la razón de fondo de por qué no estamos de acuerdo con esta indicación. Sí, dicho lo anterior, hay que señalar que esta excepción está establecida con la sola finalidad de garantizar usos en la función de subsistencia y fundado en interés público. O sea, no es que se otorgue un derecho para cualquier cosa. Y eso lo discutimos en la comisión, nos parecía que esto era una finalidad suficiente como para establecer una excepción de esta naturaleza. Esa fue la controversia que se armó. En esa línea, presidente, efectivamente en otro articulado del Código se establece la posibilidad que tiene el Estado de expropiar derechos de agua para consumo humano. Y eso está sujeto a las normas de expropiación que establecen que hay que compensar a quien es expropiado. En cambio aquí eso no quedaría para nada claro. Ya. Votémosla entonces, pues. Ya, tomamos la votación, Jimena. Ya,
senadora Proboste como vota? Por la indicación. La, ¿no?, indicación del Ejecutivo, rechazar, sí, en contra. Ya. Senadora. En contra. Senador Castro. En contra. Senadora Camila. En contra. Señor presidente. En contra. Ya, queda rechazando. Ya. Sigamos. Ya, después la indicación 17 para el artículo 148. El Ejecutivo elimina en la preferencia de las organizaciones sin fines de lucro que está en la página 38. Y además cambia la resolución de constitutiva de la votación de puesto por el decreto. Ya. Esto es una propuesta que ha hecho la senadora, la senadora Aravena. Para la Aravena, la senadora Proboste. Sí, pero también en la línea de lo que había planteado. Sí, la Carmen Gloria había planteado lo mismo. Y estamos claros que el Ejecutivo no la acogió. Sí. La pregunta que, la duda que yo tengo. Ay, ¿qué pasa si es que rechazamos y qué pasa? Está claro que nos podemos modificar en un sentido contrario a lo planteado por el Ejecutivo, en un sentido contrario. ¿Qué tipo de modificación podríamos hacer a la indicación del Ejecutivo para que estuviéramos dentro del rango de admisibilidad? No mucho. ¿Ah? Sí, señora Proboste, sí. No, presidente, nuestra indicación nunca estuvo en duda la admisibilidad, porque lo único que señala es que establece un orden de prioridad. Dice, deberá dar preferencia a organizaciones sin fines de lucro. Yo entiendo que no todos tengamos la misma valoración por organizaciones sin fines de lucro y que algunos sigan pensando en que el agua tiene que ser un bien de mercado y que se tiene que jugar en esa cancha. Creo que, al igual que la gran mayoría de los chilenos, pensamos de una forma distinta respecto de un derecho de un bien nacional de uso público. Y lo único que se establece en este artículo es que cuando no hubiesen recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, y en este caso dice se deberá dar preferencia a organizaciones sin fines de lucro. Ya. Entonces tenemos que resolver dos cosas. Primero, respecto del... ¿Ah? Yo tengo pensamiento contra el presidente. Yo considero que está determinando las funciones y atribuciones, sí, del presidente. Según el artículo 65... Deberá, la palabra deberá. Sí, claro. ¿No podría ser, podrá dar preferencia y con eso pudiera ser admisible? Sí. ¿Podrá dar preferencia a organizaciones sin fines de lucro? Le damos la palabra al Ejecutivo y después vamos a resolver. Un poco para tratar de explicar la razón de esto, es que hoy día una organización sin fines de lucro basta que sea una corporación, una fundación. Y no necesariamente que su finalidad, o sea, su finalidad es no repartir utilidades, pero no necesariamente que su finalidad sea el interés público o proteger el medio ambiente o proteger a las comunidades. Entonces, el planteamiento que surge internamente es, bueno, si el día de mañana me enfrento a una situación en que yo tengo una pequeña comunidad de campesinos que efectivamente quiere el agua para poder desarrollar su actividad económica y tengo una fundación para la preservación o una asociación gremial, por ejemplo, que es una entidad sin fines de lucro, nos veamos amarrados a tener que asignarle el agua a esa asociación gremial por sobre a un pequeño agricultor. Esa fue la razón por la cual el fondo se plantea esto. Si existe... Por eso. Por eso. Entonces, esa es la... Pero no necesariamente. No necesariamente. Pero es que la pregunta es, ¿podría haber un caso contrario? Yo entiendo lo que usted plantea. Claro. El tema era cómo... Que se obligado a darle a alguien que no tiene fines de lucro y que en verdad, pero que no vela por el interés común. Porque hay instituciones que no tienen fines de lucro, pero velan por intereses particulares. La pregunta es, ¿si podría haber una hipótesis en que prime una con fines de lucro que con interés común? Claro. Y eso es lo que, por lo menos, yo tengo mi duda si es así. ¿Me explico la pregunta? Entonces, porque usted dio la hipótesis de dos sin fines de lucro que compiten. No. Eso no iría contra el inciso planteado por la senadora Proboste. La hipótesis es que se perjudica una con fines de lucro que está por interés común versus la otra. ¿Cuáles son las con fines de lucro que podrían tener relación con el bien común? Perdón, para explicarme mejor. Hoy día ocurre la siguiente situación con el reglamento de agua subterránea y los pozos Noria. El pozo Noria se puede utilizar en la medida que esas aguas sean destinadas por una finalidad no comercial. Por lo tanto, el riego de un jardín o el llenado de una piscina cae dentro de este fin no comercial. Pero
si hay un pequeño agricultor o un pequeño cabrero, en el fondo, quien se necesita abastecer de una noria para darle de beber a sus animales o para producir en su chacra, entra él en una infracción. Y el problema que nos está suscitando esto es que hoy día en realidad tiene mucho más sentido que ese pequeño agricultor pueda acceder a estos recursos de subsistencia, pero en la medida que eso entra en una finalidad lucrativa, está dentro del orden de la sanción. Entonces, en la práctica, preferir a priori cualquier actividad no lucrativa por sobre una actividad lucrativa, como puede ser la de un pequeño agricultor, hoy día nos está produciendo un problema desde la perspectiva de fiscalización. De ahí que amarrar obligatoriamente esta preferencia es lo que no nos parece. Otra alternativa que ustedes planteen que permita salir en un área gris. Primero, la palabra deberá, yo creo que tendríamos que cambiarla, pero además podría ser sin fines de lucro, o sea, podrá o propendrá, no sé, y quizás debería ser algo como más público, o sea, velando siempre por exacto, claro, con eso podríamos arreglar la redacción, que es el sentido que todos compartimos. ¿Podría ser? Sí. Ahora, eso obliga a quién determina eso. Sí, el tema es que sea cual sea la norma que se aplique, sea fácil de que la DGA haga un informe, porque aquí hay un informe previo de la Dirección General de Aguas. Entonces, si entiendo la propuesta, el informe de la DGA no solo tendría que ser técnico, sino también tendría que entrar a evaluar el tipo de organización y si efectivamente esa organización tiene un fin, como señalaba usted, público, de interés público. O sea,
este último caso se podrá dar preferencia a organizaciones sin fines de lucros, velando por interés público. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Ya. Y después, ¿cuál es la diferencia entre resolución constitutiva y decreto? ¿Por qué insiste en el decreto del gobierno? Dado que esta es una facultad del presidente, para evitar que se entendiera que el presidente tomaba esta determinación y además tenía que existir una resolución de la Dirección General de Agua. Es que se establece que esto es el decreto, que es el acto en el cual el presidente se pronuncia. Sí, el presidente dicta decreto, así que de toda lógica que se precise cuál es el acto administrativo a través del cual va a ejercer esta atribución. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Sigamos. La número 18 es exactamente igual. ¿Los numerales quedan igual? Sí. La número 19, página 40. Ya, la número 18 la aprobaríamos y la secretaría nos dice que los numerales quedan del mismo orden. O sea, el número que, al que hace referencia la indicación no corresponde a la numeración que tenga la Comisión de Agricultura. ¿Ya? Pero el texto es el mismo. Entonces habría que corregir el número. Cuando dice la siguiente versión. Estamos viendo, porque estamos probando con modificaciones formales. Estamos probando, ¿ah? Pero ese texto está bien. Perfecto. Aprobado. Sigamos. La número 19, que está en la página 41, que modifica el artículo 150, está igual. Aprobado. Lo mismo en la indicación número 20, en la página 42. Se agrega. Privilegiando medios electrónicos. Aprobado. Ya, aquí en el panel de expertos hay diferencias. En el fondo de indicación 21 sustituye el panel de expertos, o sea, lo elimina y deja vigente el 293 TER referido a las cuencas, al plan estratégico de recursos hídricos. Que lo que habían aprobado, esa parte sí. La habían aprobado. Con alguna pequeña motivación. ¿Cuáles son esas motivaciones? Que en los números 3 y 4, página 47 y 5, le agrega el artículo 1. Un plan de recuperación, un plan para hacer frente, un programa quintenal. Nosotros partíamos sin el artículo 1. Ya, pero eso es de forma y sirve para clarificar. Entonces, aprobaríamos esta indicación, pero está claro que hay una parte de lo que habían aprobado que no fue acogido por el Ejecutivo. El panel. ¿Ah? Que es el panel. Sobre este punto ofrezco la palabra. Presidente, si... Sí, por favor, una adelante. Pequeña explicación de... efectivamente, el Ejecutivo propuso el panel y nos parece que el panel es una contribución interesante al trabajo de la Dirección General de Agua. Sin embargo, no hemos logrado acuerdo respecto a cómo financiar ese panel, básicamente. El panel inicialmente tenía un informe financiero favorable y se entregaba una larga lista de atribuciones a los miembros del panel. En la discusión se consideró que eran demasiadas atribuciones probablemente para lo que efectivamente se les remuneraba. Se reestructuró el panel, se redujeron las funciones, pero no hemos internamente llegado a un acuerdo respecto a si esas nuevas atribuciones son consistentes con el informe financiero. Y entonces nos parece que es conveniente elevar la discusión a otro plano, en el plano de la iniciativa que está trabajando el Ejecutivo de una nueva institucionalidad respecto al agua. Eso es básicamente la... Bueno, aquí esto sí es un tema de iniciativa exclusiva, por tanto no podemos aprobar sin el patrocinio del gobierno. Para efectos del informe sería bueno precisar que hubo una diferencia, pero que al final no existió ese patrocinio y que de todas maneras el gobierno está estudiando la posibilidad de este tema abordarlo en otro proyecto de ley. Institucionalidad. Sí, senadora Proboste. Presidente, respecto de este punto yo solicito formalmente que quede la historia fidedigna de la ley, en que esta comisión no rechazó el panel de expertos. Lo que hizo esta comisión fue acotar
la función del panel de expertos a dos ejes que nos parecían que eran primordiales. Por un lado, todo lo que dice relación con los planes estratégicos y por otro lado también al fondo de innovación, que dicho sea de paso era un fondo de innovación que estaba contemplado en el proyecto pero que no está asociado a recurso alguno en el informe financiero y por lo tanto nos parecía importante que los recursos que estaban contemplados en el informe financiero fueran a apoyar estos dos ejes fundamentales, insisto, por una parte los planes estratégicos y también el fondo de innovación. Entonces, creo que para la historia fidedigna de la ley es importante señalar en que esta comisión no rechazó el panel de expertos y por lo tanto no es apegado a lo que aquí se ha planteado como en esta negativa de la comisión. Es parte de nuestra tarea legislativa aprobar con modificaciones una iniciativa. Lo que ocurrió es que al Ejecutivo no le gustó el que aquí se concentrara el esfuerzo de este panel de expertos en un área particularmente que nosotros consideramos que es crucial y que cruza buena parte del debate y de las esperanzas que nosotros tenemos en generar una planificación distinta, que son precisamente los planes estratégicos de Cuenca. Y por otro lado, una iniciativa que nos parece muy importante, que es este Fondo de Innovación, pero no pasa más allá de titulares, toda vez que no tiene acompañamiento de fondo alguno. Entonces, es declarativo hasta que no tengamos fondos asociados. Por eso, simplemente pido formalmente que quede la historia de la ley tal cual ocurrieron los hechos. Bueno. Presidente, un breve comentario para complementar lo que señala la senadora Proboste. En ese mismo espíritu de la ley, de la historia de la ley, hay que recordar que la indicación que hizo el Ejecutivo en donde planteaba la constitución de este panel, también se consideraba que el panel tenía una responsabilidad sobre los planes estratégicos. Habían varias atribuciones relacionadas con los planes. Por tanto, no es que se haya dado una nueva función que no estaba contemplada inicialmente. Lo que ocurrió fue que el Ejecutivo le entregó una larga lista de atribuciones a este panel y aquí en esta comisión, haciendo en función de sus atribuciones, determinó reducir esas atribuciones. Y ahí es donde no hemos logrado acuerdo. Bueno, constará en el informe lo que aquí se ha planteado. Entonces, mira, vamos por partes. Su primer panel de experto incorpora a continuación el artículo 293, a continuación del artículo 293, un párrafo 6 nuevo, que comprende los artículos 293 bis, 293 ters nuevos. Respecto del 293 bis, se plantea la redacción que un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas establecerá. Eso, la verdad, es que estaba con una redacción distinta, me parece, ¿no? No. No, está bien. ¿Sí? Se le agrega que es un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas que no estaba en la versión original. Sí, se habla de un reglamento establecerá. Ya, yo propongo que aprobemos porque precisa qué reglamento. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas establecerá, precisa que lo dicta el Ministerio de Obras Públicas y por tanto facilita la comprensión del texto. Entonces propongo que lo aprobemos, ese cambio del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? Después, en el artículo 293 ter, ex 293, ¿cómo se dice? Dicies primero, hay un cambio en referencia a los numerales de algunos artículos. Y se plantea para la elaboración y implementación del plan hídrico en Cuenca, lo que queda para un reglamento. Ya, es posible que cuando se hace referencia a un reglamento, se haga referencia a el reglamento, para que quede claro que es el mismo reglamento. Estamos hablando de un solo reglamento para todo. Dice, después de que hace referencia a los fondos financiados con cargo al fondo,
dice, para elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Es lo que queda para un reglamento. Entonces habría que precisar que es el reglamento. Para que quede claro que es el mismo reglamento. ¿Qué página estamos viendo? 57. Mira, 57, espera un poquito. Ya. Dice, anualmente se desarrollará un concurso público por medio del cual se efectuará la selección de las investigaciones y estudios que se postulen para ser financiados con cargo al fondo para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Un reglamento establecerá, ¿por qué no hay que decir el reglamento establecerá? Para que quede claro que es el mismo reglamento. Esto para la elaboración, eso es nuevo también, ¿no? Porque está con negrilla. Entonces, se precisa que estos fondos, que son concursables, son para elaboración, implementación y seguimiento de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Eso no estaba precisado antes. Entonces, establece cuál es la finalidad. Y habría que poner a continuación el reglamento. Entonces, dos preguntas. ¿Con el reglamento habría acuerdo? Porque es el mismo. Sí. ¿Cuál es la opinión de los integrantes de la Comisión respecto de precisar que estos fondos son solo para elaboración, implementación y seguimiento de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas? Tengo en negrilla en la página 57 lo que se agrega. Sí, que el estudio explique por qué se restringe solo a... Sí. Muchas gracias. Lo que se plantea acá, en definitiva, es que el concurso público al cual se va a abrir anualmente... ¿Cómo fue? Ya, pero... Claro, cuando se crea el fondo se habla de dos ejes principales. Las medidas necesarias para la gestión de recursos hídricos, y se habla de que en particular el fondo va a estar destinado para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Lo que se plantea aquí es que el fondo, cuando se abra concurso público, no sea para cualquier tipo de gestión relacionada con los recursos hídricos, sino que tenga alguna coherencia con esta planificación y coordinación que se está intentando hacer para todas las cuencas del país. De ahí que debe estar relacionado ya sea con su elaboración, donde no existan, su seguimiento o su implementación a través de las bajadas concretas que se hagan, porque en definitiva va a ser el Estado entregando fondos a particulares o a universidades para que realicen el seguimiento, implementación y otras actividades respecto de los planes estratégicos de recursos hídricos. Para complementar respecto a lo que plantea la señora Muñoz, el destino del fondo ya estaba aprobado por esta comisión, que es lo que aparece al comienzo. Destinado a financiar las investigaciones para la gestión y en particular. Es el fondo. El concurso, estamos diciendo que no todo el fondo es concursable, la partida, que lo que es concursable es lo que tiene que ver con lo segundo, con lo particular. Esa es la, por tanto, el fondo no queda restringido, sí queda restringido qué parte del fondo es concursable. No, perdón, no se conta, dice con lo que dice antes. Dice, por medio del cual se efectuará la selección de las investigaciones y estudios.
¿Dónde? ¿No se contradice? ¿Dónde está leyendo, senador? Lo, un concurso público en el cual se efectuará selección de la investigación y estudios que se postulen para ser financiados con cargo al fondo. Sí, ¿ahí? Y porque después, como que dice que después... Claro, o sea, solamente a planes estratégicos de recursos hídricos. Es que, a ver, quizás... Uno podría decir una investigación... Claro, lo que hace es que el fondo es más amplio. El fondo, como lo dice su nombre, es para financiar investigaciones necesarias para la adopción de medidas para la gestión de recursos hídricos. Eso es bien amplio. Y un foco particular es la elaboración, implementación y siguiente de los planes estratégicos de recursos hídricos. Ese es el fondo. Ahora, la parte, lo que se llama concurso, lo que se supone es que cuando se llama concurso, hay que precisar un poco más, no puede ser tan amplio. Precisar para... Que estos estudios que se llaman a concurso son justamente para el fin particular con el cual se... aprobó el fondo. Ya. Eso es lo que se está planteando. ¿Gente? Para que no quede un concurso de una cosa tan general como gestión, que puede ser... Claro, o sea, gestión podría ser cualquier cosa. Claro. Eso es lo que queremos acotar, de que no se desvirtúe el objetivo del fondo. Yo comparto la preocupación que tiene el senador Castro, porque si uno lee la creación de este fondo, se señala que precisamente es para investigación, innovación y educación en recursos hídricos. Y por lo tanto, el que a continuación se restrinja solo para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos de la cuenca, no da cuenta de lo que nosotros hemos señalado anteriormente, porque un proyecto que apunta en la dirección de educación no está vinculado a la implementación, al seguimiento, y por lo tanto no tendría espacio en este fondo. Entonces, yo entiendo la preocupación que aquí plantea el senador Castro, porque el mismo texto, primero habla de la creación de este fondo, tiene un carácter mucho más amplio, pero a la hora de entregar los recursos los restringe y solo apunta a los planes estratégicos. Creo que en ese sentido no se condice con el espíritu de lo que nosotros habíamos aprobado. Yo entiendo esto de manera distinta. Entiendo que este fondo sirve para financiar todo lo que señaló la senadora Proboste, pero solo sería concursable aquello que se refiere a la elaboración, implementación y seguimiento del plan estratégico de concursos hídricos de Cuenca. ¿Cómo concursaría la iniciativa? Y todo lo demás no es concursable. Se hace en asignación directa, decisión de la autoridad. Y tengo que hacer el sentido de la propuesta. Por lo tanto, habría mayor discrecionalidad de la autoridad en lo que se refiere a los a las medidas para gestión de recursos. Entonces, perdón, no. Que este fondo se dividirá en dos partes, una que tendrá una asignación directa y ahí tendremos que definir qué el monto, porque en el fondo todas las otras iniciativas serían de asignación directa y solo quedaría concursable los planes estratégicos. No tiene ningún sentido. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido que todo sea concursable? Pero es que es un fondo, ¿no? Está bien, pero puede que para la autoridad pueda tener una prioridad política para destinar los fondos a finalidades de educación y que no lo haga concursable y diga, miren, tenemos una prioridad. Qué sé yo, tener un problema de, no sé, puede ser una tontera, pero tener un problema de déficit en tales regiones y de agua y no en otras, y por tanto tenemos que generar campañas especiales en tal sentido respecto al uso del agua. No sé, estoy diciendo una tontera. Y digo, esto no es concursable, es una decisión política, discrecional. Que no significa que sea arbitraria, que tiene que tener una finalidad. Digo, ya aquí lo sino. Y lo que se refiere al estudio de Cuenca, los recursos hídricos de Cuenca, eso lo va a concursar. Entiendo que ese es el sentido de la propuesta. Entiendo, pero no está escrito así. No está definido. Que el fondo va a tener un elemento discrecional y va a tener un elemento de asignación directa y otro concursable. Y si lo hacemos así, para la elaboración e implementación anualmente se desarrollará. O sea, invertimos el orden. Si partimos con para la elaboración e implementación, anualmente se desarrollará. Presidente, vamos a un tema de fondo. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta? Porque si no estamos... Yo puedo hacer una propuesta de redacción que quedaría coherente con lo planteado de la senadora Proboste, pero hay una discusión previa. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, sí o no? Si estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, busquemos la redacción más acorde. Si no estamos de acuerdo, no tiene sentido buscar la redacción más acorde. Senadora Muñoz. Entre lo que plantea el artículo 293-TER, que se crea un fondo para la investigación, innovación y educación de recursos hídricos, que lo toma también la indicación del gobierno, crease un fondo para la investigación, innovación y educación de
y después lo restringe a una solamente a la concursabilidad de proyectos que tengan que ver con los planes estratégicos de recursos de hídricos en Cuenca. Entonces, voy a intentar explicar. ¿Cómo hacemos a bajar? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a destinar fondos públicos en innovación, educación e investigación relacionada con recursos hídricos. Ahora, los planes estratégicos en sí mismos van a requerir tanto investigación como educación. La implementación de un plan estratégico de recursos hídricos en una cuenca va a requerir ser capaces de transmitir a las bases, a las escuelas agrícolas, y esto yo creo que es clave que quede en la constancia de la ley también, o sea, en la historia, porque la implementación de un plan no es solo su publicación, en el fondo es que efectivamente sea capaz la comunidad de entenderlo, cómo funciona y cuáles son sus repercusiones. Y el seguimiento también y el monitoreo va a requerir mucho de innovación. O sea, hoy día una de las grandes brechas que tenemos es que los sistemas de control de caudales son de muy alto costo y por lo tanto la masificación o la implementación masiva de esos sistemas hoy día tenemos una limitación tecnológica para poder masificarlo y en que todos los puntos de extracción podamos tener un monitoreo de caudales. Por lo tanto, el que parte del fondo efectivamente se destine a aquellos lugares donde tenemos los planes estratégicos de recursos hídricos a través de un concurso público no es contradictorio con esta creación del fondo. ¿Cuál es la aprehensión que surgía? Era que el día de mañana no se distrajeran recursos en iniciativas que fueran independientes con esta planificación estratégica de los recursos hídricos, sino que existiese una coherencia en el gasto y si es que estamos invitando a participar en esta inversión a los particulares, hubiera una coherencia con esta idea del plan estratégico de recursos hídricos. Perfectible, como todas las cosas, pero el espíritu detrás es ese, y para que me entiendan, el que exista un plan estratégico de recursos hídricos requiere necesariamente difusión, requiere necesariamente educación en esa línea, requiere necesariamente innovación. No nos podemos quedar solamente con un empastado en una de las bibliotecas de la Dirección General de Aguas porque eso es inútil. Ya, pero, a ver, la pregunta quisiera comentar que lo que dice el senador presidente es también correcto, es decir, que aquí a lo mejor la reacción no es feliz, pero lo que se quiere decir es que hay un fondo que se maneja una en forma directa y otra en forma concursable, y que en materia concursable estamos estableciendo quién se puede concursar, ¿no? Y que es consistente con justamente con el esfuerzo que estamos haciendo de planificación. Sí, a mí me parece importante distinguir que no todo el fondo sea concursable. Y que digamos, ¿qué tiene que ser? Y comparto lo que dice la señora Proster, la reacción quizás no es clara. Pero voy al fondo del asunto, no al fondo concursable. Ese fue un chiste muy fome, pero bueno. Tengo peores en todo caso, tengo peores. Tengo peores. Igual se rieron esa solidaridad entre senadores. No, pero... ¿ah? Bueno, hablando en serio, entonces... porque si todo es concursable, queda de tal manera amarrado que si hay un plan si hay un plan estratégico para los recursos hídricos de Cuenca y otros gastos asociados a este fondo, a la vez tiene que ser concursable, al final es como la concursabilidad de lo que fue concursado y se termina amarrado y la implementación se hace muy engorrosa. Entonces yo comparto que debiera haber una parte concursable y una parte no concursable que permite la implementación incluso de lo anterior. El punto es cómo precisamos que del fondo hay una parte concursable y otra no. Pero a mí, si bien la asignación directa genera toda esta discusión respecto de la discrecionalidad o el manejo político, político en un mal sentido, porque en términos de política pública tiene sentido, de todas maneras yo creo que la autoridad siempre requiere cierto margen de discrecionalidad fundada, podría decirlo de alguna manera, aunque parezca contradictorio, para implementar las políticas. Porque en caso contrario... el Estado se transforma como un ente que se administra solo y termina con tal nivel de trabas que impide que se establezcan prioridades que para la autoridad pueden ser relevantes. Y, como yo creo en la democracia, después los ciudadanos evaluarán si la autoridad lo hace bien o mal, y si el gobierno lo está haciendo mal, los cambia, y estarán los controles que se establecen por parte del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, etcétera. Pero yo siempre he sido contrario a que el amarre sea tal que al final no exista ninguna posibilidad de decisión de política pública y de política por parte de la autoridad para establecer las prioridades. Y después decimos, es que el gobierno no hace nada, o es que el ministerio no hace nada. ¿Y qué puede decir el ministro? No, pero si la plata que yo tengo disponible para esto, ya se asignó, esto es concursable y no tengo ningún margen de discrecionalidad o de maniobra.
Entonces creo que hay que combinar eso adecuadamente. Es conceptualmente lo que yo quiero plantear. Y hay que buscar una fórmula de que eso así esté establecido. Entonces tenemos que poner de acuerdo. Primero, si comparten este punto de vista los demás senadores, porque si no comparten, nos vamos a creer cómo está. Es decir, que una parte debería ser concursable y otra no. Segundo, deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Qué parte debería ser concursable? Y tercero, buscar una redacción que aclare qué parte es concursable y qué parte no. Ahora, presidente, una consulta y una propuesta. Preguntarle a la Secretaría si nos puede indicar dónde está, en el artículo que está la elaboración de los planes estratégicos. ¿Cuál queda? ¿Sí? Estaba. ¿Cuál queda? 293 bis. Bis, página 47. Efectivamente era el CER. Ya. Mientras lo buscamos, queremos hacer una propuesta. Si la lógica fuera la que plantea el presidente, uno podría señalar que anualmente, podría una propuesta de redacción, anualmente se desarrollará un concurso público por medio del cual se efectuará la selección de las investigaciones y estudios que se postulan para ser financiados con cargo a una parte del fondo. Ya, yo estoy de acuerdo, pero lo planteo al revés. La parte del fondo destinada a la elaboración, implementación y seguimiento de planes de control estratégico anualmente será concursada. Pero sí planteaba que para la elaboración de la implementación de los seguimientos. O sea, yo planteaba poner al principio del inciso qué es lo que se concursa. Y cuando dice la parte del fondo, queda claro que no es la totalidad del fondo la que se concursa. Y así acogemos lo del Ejecutivo, cambiamos la redacción, eso sí podemos hacerlo, pero acogemos el sentido de la propuesta del Ejecutivo, que solo se concurse lo que está destinado a la elaboración, implementación y seguimiento de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Se lo recuerdo. Presidente, hacía la consulta respecto de cómo quedaba finalmente en el texto los planes estratégicos, porque en el artículo 293 ter, que es la propuesta del 293 bis por parte del Ejecutivo, pero en el texto original, se señala que cada cuenca del país deberá contar. O sea, esto no puede ser tampoco atribuible a un fondo, que concurse, que me lo gane o no me lo gane. Porque ya el propio Código de Aguas que nosotros hemos aprobado dice que es una obligación, deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos tendiente a propiciar la seguridad hídrica. Dicho plan será actualizado cada 10 años o menos y deberá considerar a lo menos los siguientes aspectos. Lo que no, lo que pasa es que esto es una obligación, no debiera estar en, por eso que el fondo es mucho más amplio, por eso que el fondo es para temas de innovación, para estudios, para programas de educación. Ese era el propósito del fondo. Entonces, la verdad, a mí me llamó la atención que se trate ahora de decir que este fondo va a ser para la elaboración y la implementación. Lo que sí nos abre una discusión, no es mi intención reabrirla, presidente, pero cuando uno dice quién tiene la responsabilidad de la elaboración del plan, el texto de buena fe también dice que un reglamento del Ministerio de Obras Públicas lo va a definir. Entonces, nosotros entendemos que la responsabilidad es de ustedes, de la Dirección General de Agua, de liderar eso. Y por eso que en un momento, además, se dio toda la discusión respecto de una serie de investigaciones que también se comienzan a generar en virtud de los temas hídricos y que nosotros le entregábamos como este poder plenipotenciario a la Dirección General de Aguas de coordinar todas estas investigaciones que pudieran realizarse con recursos públicos. Pero quiero en esto llamar la atención, presidente, porque precisamente en los artículos posteriores se establece que es una obligación. Entonces, lo que no nos puede pasar es que después alguien diga, no, mire, no hubo suficiente recurso en el fondo, o el fondo se ganó otro el concurso. Si esto es una obligación, se señala que cada cuenca deberá tener este plan. Y por eso quiero volver al origen de este fondo. El fondo dice: créase un fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos. Sí, al respecto, presidente, recordar que los planes de cuenca tienen informe financiero
en que establece el financiamiento para los próximos 10 años los planes. O sea, eso no está en duda, ¿no? Segundo, cuando la senadora lee para qué lo que se aprobó aquí, nosotros estamos sujetos a lo que se aprobó, cuando dice, este fondo estará destinado, en el mismo texto que usted estaba leyendo, este fondo, se precisa, estará destinado a financiar las investigaciones necesarias para la adopción de medidas para la gestión de recursos hídricos y en particular para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca establecido en el artículo 293. Eso es lo que aprobamos acá. ¿Ah? Entendiendo siempre que los planes tienen otro carril, es otra obligación y tienen un financiamiento en el informe financiero. Entonces, lo único que estamos diciendo es, de este fondo, ¿qué es lo que podemos hacer concursable? Y cuando decimos que acá, la propuesta es que lo que sea concursable sea específico y esté orientado a los planes, no es que estemos en ningún caso sustituyendo una obligación que de la DGA que ya tiene financiamiento, sino que hay, a raíz de cualquier plan de gestión, van a salir un innumerable otros elementos. Los planes van a ser siempre acotados al presupuesto que la DGA, ustedes conocen el informe financiero. Pero una vez que el plan aparezca, van a surgir una enorme cantidad de interrogantes para la investigación. Piensen ustedes que los planes lo que generan es información que hoy no existe. Yo, que me he dedicado a mi vida a la investigación, me encantará, voy a estar atento a estos primeros planes porque ya genera una cantidad enorme de información que me va a permitir hacer estudios que hoy es imposible hacerlo, relacionados justamente con la gestión de Cuenca a través de la planificación. Es el espíritu, no es reemplazar a la DGA, ni es reemplazar la función que tenemos ni la obligación, que además la hemos impuesto nosotros. O sea, para nosotros es indispensable que la Dirección General de Agua cumpla con esta obligación de planificar las cuencas y que esté establecido la ley para que ningún no dependa de la buena voluntad del director de turno. ¿Cómo resolvemos? Una propuesta de buena fe sería, anualmente se desarrollará un concurso público por medio del cual se efectuará la selección de las investigaciones y estudios que se postulen para ser financiadas con cargo a una parte de este fondo, dado que... ¿Para la elaboración? No, porque una parte es lo que hemos dicho anteriormente, investigaciones y estudios que se postulen. Y otra parte del fondo... ¿Qué pasa si le borramos la palabra para la elaboración? Y dejamos, y después de fondo puede decir ahí, cómo la implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Porque para la elaboración lo estamos, ahí donde lo estamos, llamemos, como definiendo, o sea, segmentando el fondo. O poner también, o en la tercera alternativa, la selección de las investigaciones, estudios, o elaboraciones, implementación y seguimiento de planes estratégicos para ser financiadas con cargo a este fondo. Es que puro enreda eso. Nos enredamos, ¿eh? Yo estoy en algo sinapsis. Presidente, sí, de acuerdo a lo que ha señalado el director de la DGA, que los planes estratégicos, la elaboración de los planes estratégicos tienen financiamiento, ¿cuál es la razón de ponerlo con cargo al fondo, si tienen financiamiento propio? Porque a pesar de que tienen financiamiento, en el fondo tienen un financiamiento que está, no es todo el mismo año. Va progresivamente avanzando y la apuesta es llegar a 10 años a tener resuelto las 101 cuencas del país. Sin embargo, puede ocurrir que efectivamente con plata del fondo se pueda financiar la elaboración de una cuenca que no ingrese, o sea, una onceava cuenca ese mismo año. Porque de otra manera somos incapaces de cumplir el cometido que de las 101 cuencas del país en menor tiempo. ¡Bingo! Entonces no lo va a destinar a innovación, no lo va a destinar a temas educativos. No, pero... Lo va a destinar para una tarea que es propia del ministerio. No, entonces el fondo va a ser una pantalla. Pues. Pero sigue siendo propia del ministerio. Sí, usted está interpretando
las intenciones, pero en definitiva lo que nosotros estamos planteando y el desafío que nosotros les planteamos a ustedes en su momento es: recursos hídricos necesita mayor presupuesto. Recursos hídricos es un desafío que tenemos que cumplir y que tenemos que salvar como país a como dé lugar. La mejor opción que tenemos en este momento es este fondo, y este fondo efectivamente es para la innovación, e investigación y educación en recursos hídricos. Ese es el foco del fondo. Ahora, donde el Estado vaya a entregar plata a particulares o a iniciativas privadas, en el fondo, para desarrollar temas relacionados con recursos hídricos, efectivamente esto tiene que venir con alguna coherencia con los planes estratégicos. Yo tengo temor que al final, si de este fondo, porque mira, al final, este fondo el Ejecutivo va a determinar cuánta plata tiene. Sí, en la ley de presupuesto. Entonces, pero si establecemos este fondo concursable para la elaboración, mi temor es que al final se crea que la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos se va a realizar solo a través de este fondo. Entonces, yo lo dejaría como está. Y el Ejecutivo podrá decidir dónde poner la plata, en la ley de presupuesto. O sea, si para la Dirección General de Agua tiene prioridad los planes, que ponga más plata a la destinación de los planes. Porque en caso contrario se va a dar la señal de que la forma de financiar la elaboración de estos planes va a ser a través de este fondo. Porque por algo lo estamos regulando aquí. No va a ser pensado como la undécima cuenca al año, sino que va a ser considerado como la totalidad de las cuencas a través de este fondo. Entonces se puede producir una confusión. Entonces, por eso yo propongo que votemos y vayamos resolviendo. Creo que se podría producir esta confusión. Entonces, lo que quiero señalar es que igual el gobierno, el Ejecutivo, tiene la herramienta para priorizar. Y la herramienta para priorizar es la ley de presupuesto. Y ahí podrá decir dónde poner la plata. Así que, por tanto, claro. Sí, vamos a votar entonces, vamos a votar. ¿Ya? Porque no le estamos restringiendo al gobierno la posibilidad de decidir, que es la aprehensión que plantea la Dirección General de Agua, que yo la entiendo del todo razonable. Porque obviamente que estos planes son prioritarios. Y si hay un plan de 10 años y podemos reducirlo a 8, bienvenido sea. Porque nos permite contar con mejores herramientas, sobre todo ante la situación de escasez hídrica que se ha generado. El punto es que el instrumento que debe utilizar el gobierno no tiene que ver con esta indicación, sino que tiene que ver con la ley de presupuesto. Tendrá que en la ley de presupuesto destinar más recursos para la elaboración de estos planes. O sea, lo que quiero decir es que si rechazamos una indicación, no estamos negando al gobierno la posibilidad de todas maneras resolver esto, porque es la ley de presupuesto la que llena, por decirlo de alguna manera, llena los fondos, la que determina cómo se llenan los vasos. Si hay un jarrón más grande y uno más chico, eso lo determina la ley de presupuesto. No requiere ninguna patrocinio. Se aprueba con modificaciones, claro. Con la modificación de no incorporar la elaboración de esa parte. Para ruta, ¿todos hacemos todo concursable? En el fondo queda como estaba. Pero para que me entienda el Ejecutivo, yo entiendo que ustedes pueden decir ponerle 10 pesos a un fondo y ponerle 1.000 millones de dólares, estoy exagerando. 1.000 pesos, Enrico, creo que la ley de presupuesto el mínimo son 1.000 pesos. 1.000 pesos a un fondo y 1.000 millones de pesos al otro, por decir algo. Eso lo determina el Ejecutivo. Sí, mi temor es que al establecer que este fondo se concursa para este efecto, se crea que la forma para elaborar estos planes sea a través de este fondo. Y entendemos que lo que dice el Ejecutivo es que esto es complementario. Sí, presidente, sí, mi consulta es para ahorrar tiempo. Dado que están claras las distintas posiciones, la pregunta es si se puede dejar tal cual como está sin o requiere. En rigor sí, porque nosotros podemos suprimir. Desde el punto de vista de la admisibilidad, nosotros podemos suprimir palabras. No podemos agregar. Podemos suprimir. Suprimamos eso para la elaboración desde Para hasta en Cuenca. Sí. Salvo que el Ejecutivo sea la tesis que nada debiera ser concursable. Ya entendí. No, estoy haciendo la pregunta al Ejecutivo. ¿No? Ya, entonces votemos. Está la propuesta de borrar lo que viene en negrilla. ¿Eh? Claro, ya entendí. Y agregamos el reglamento. ¿Estamos? ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Senador Castro? Sí. Ya. Insisto, no le estamos quitando al gobierno o al Ejecutivo. Le hablo de este gobierno, el Ejecutivo como tal. La posibilidad de priorizar, que es el sentido de la ley. Ya, hay un inciso final que no viene en la indicación.
¿Podríamos preguntar por qué, o sea, ¿sabe por qué no viene la indicación? Básicamente el planteamiento de Hacienda es que existen normas generales que regulan esta materia y que no deberían tener esta regulación específica tan somera en esta disposición legal. Perfecto. Además, está claro que si no viene en la indicación no tenemos cómo agregarlo. Hecha la aclaración, pasamos al punto siguiente. Yo tenía dudas respecto del conceptual del otro, de si tenía sentido que todo fuera concursable. Estamos donde estamos. Porque a mí, yo insisto, siempre ha sido la tesis que tiene que haber al menos un porcentaje para la discrecionalidad de la autoridad, digo, siempre que sea razonada y fundada. ¿Ah? ¿Qué? No, pero es que hay que ver cómo el Estado es más eficiente. Porque si no, metamos en un computador todos los datos y nadie toma decisiones de política pública. Y la ley dice, ¿sabe qué más? ¿Ah? Y los concursos son concursos. Ya, sigamos. La indicación 22, página 59, dice, en concordancia con los planes estratégicos, el juez del artículo 293, pero es 293 bis. Sí, 293 bis. Perdón, la mención que había en la página 59. Hay una mención anterior a la. En la página 56, 293 ter, ¿esa está bien o no? No, es bis. ¿También es bis? Ya, entonces habría que agregar también esa referencia. Ah, perfecto, está bien presentada por el Ejecutivo, ya. Y aquí quedaría como bis. Bis también. Perfecto. ¿Por qué plantea TER y bis? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué la indicación del objetivo plantea bis? Porque originalmente teníamos 10.293. Y se suprime el panel de espectro, por lo tanto salvan solamente dos. Ya, pero ¿por qué en la 293? Porque si no haría referencia a sí mismo. Tiene razón, perfecto. Ya. Porque es claro, 293 TER, que hace referencia al BIS. Perfecto. Sigamos. ¿Aprobamos entonces la 22? Sí. Vamos a la 23. 23, página 62. Incorpora el siguiente artículo 307 TER 9. El inciso primero tal es cual. Igual. Aprobado. Inciso segundo, igual. Aprobado. Tercero. Tiene cambios de redacción. Elimina la palabra interna y se mediante la solución interna elimina el interno. Ya, ¿por qué elimina interna? No es necesaria. No existe la categoría. Tiene razón. Es mediante resolución. Resoluciones son resoluciones. Ya. Después, en el párrafo de punto seguido, la Comisión de Agricultura dice, se fijará los requisitos de inhabilidad e incompatibilidad que deberán asumirse dichos peritos externos. Y dice, asimismo, en dicha resolución, se fijará. Agrega, asimismo, en dicha resolución. Perfecto. Y después, la letra B tiene un cambio. Sí, después... Personas. Había una redundancia. Sí. Y la letra C agrega personas. Y en la B, aquellos peritos los elimina. Sí, en la letra C no puede eliminar la palabra persona. Porque jurídicas, ¿qué es jurídicas? Es personas jurídicas. Sí, hay un error ahí. Pero la B tampoco se elimina. No, pero está bien, perdón, está bien. Presidente. Sí, ¿por qué? Porque dice, no podrán inscribirse en el señalado personas condenadas, infractoras, personas jurídicas, si no sería redundante. Sí, pero yo no sé si, yo creo que no. Personas condenadas por infractora jurídica, sí, pero yo creo que, o sea, tengo mi duda. Es que... Porque persona jurídica es un concepto... Persona jurídica es un concepto de sí mismo, es verdad. Es un concepto, se comprende dos palabras, pero bueno, están pegadas. Porque si uno decía personas y dijera, naturales, que no, B, jurídicas, ahí podría tener sentido. Pero aquí no di, pero... Sí. Yo creo que tiene que ir. Me queda redundante, pero tiene que ir. Ok. En la B se elimina personas. ¿Debería ser porque coma I, C, personas jurídicas? No, porque hay una D. En la D se queda al final. En la D primera. Es la D que la persona infractora de vigilancia de competencia. ¿Ahí se elimina personas?
Porque es la primera categoría. El registro de las personas. Ah, condenadas por título. ¿B? Es eliminar el primer persona. La otra alternativa es eliminar. Yo lo haría de otra manera. No sí. Ponen que es el señalado registro, dos puntos. Sí. Las personas condenadas por delitos ambientales. B, las personas infractoras. C, las personas jurídicas. Eso es. Eliminamos menos personas. Sí. Se agregaría tres personas. Claro. No, yo lo haría al revés. Sí. Diría, no podrán inscribirse en el señalado registro, dos puntos. A, las personas condenadas por delitos ambientales. B, las personas infractoras. Ah, no, es verdad, no. Voy a poner más creativo. No podrán inscribirse en el señalado registro, dos puntos. Los condenados por delitos ambientales. B, los infractores de la legislación sobre legislación competencia. C, las personas jurídicas condenadas. Ahí creo que queda más limpio en su reacción. No podrán inscribirse en el señalado registro, dos puntos. A, los condenados por delitos ambientales. B, los infractores de la legislación sobre la libre competencia. C, las personas jurídicas condenadas por delitos señalados en la ley tanto. Y D, los condenados por delitos de soborno. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Ya. Hay un cambio también. ¿Y si no hemos puesto los temas de los condenados también por violencia intrafamiliar? No. Eso está, pero está en las personas que le integran el panel de expertos. Sí, que se eliminó. Y que se eliminó el panel de expertos. Toda la razón. Se saludaron varios. Yo tengo mis dudas. Conceptualmente. Porque estamos hablando de las personas que informan de estamos hablando de peritos externos, ¿no? Sí. Pero también aquí estamos hablando de cuáles serán los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los peritos externos. Sí, pero la pregunta, mi pregunta es la siguiente, que es conceptual. Siendo muy enérgico en el tema de la violencia de género, creo que hay que ser muy enérgico. Pero una condena por violencia intrafamiliar, por decir algo, ¿inhabilita para cualquier oficio o solo tiene inhabilidad para determinar responsabilidades? Lo que quiero decir es que estamos hablando de una persona que efectivamente cometió un hecho de un hecho condenable, que fue condenado. El tema de la segunda oportunidad, que también refería a otro tipo de delitos, por eso ahí tengo mi duda conceptuarlos. Sin avalar la conducta, entiendo que hay que ser enérgico, entendiendo que hay que dar una señal potente. ¿Dónde está el límite de el tema de la rehabilitación? Y no me refiero solo a la violencia intrafamiliar, me refiero a otro tipo de delitos. Claro, en el caso de los delitos ambientales es evidente, porque ahí sí hay una contradicción. En el caso de las personas infractoras de libre competencia es una contradicción directa con lo que esto representa. Pero yo siempre sigo la tesis que en el caso de los condenados, no solo violencia intrafamiliar, condenados, que hayan cumplido su pena y que no tenga que ver con un delito que pueda aparecer como vinculado a aquello porque fueron condenados, la pregunta es, ¿los transformamos en paria por toda su vida sin posibilidad de ejercer ningún tipo de oficio? O una reflexión en vuelta, pregunto. Ahora sí. Si la senadora Proboste insiste, la voy a avalar, por eso, pero estoy reflexionando en voz alta. Y la violencia intrafamiliar también es un delito cuando está condenado. Sí, sí lo es. Sí, pero no estamos hablando de los condenados por hurto, o los condenados por robo, o los condenados por. O sea, estamos hablando. Condenados de delito a la fe pública. Eso es como un delito, no puede ser como comparado. O sea, los delitos a los cuales estamos haciendo mención son los delitos que dicen relación, que podrían constituir un peligro para este tipo de actividad. No todos los delitos. Entonces, por eso se dice, los delitos ambientales, los delitos contra la libre competencia, los delitos de las personas jurídicas por la responsabilidad penal, de la ley 20.393, y los de cohecho, soborno, está claro, porque quien ha sido condenado por cohecho y soborno una vez, es probable que lo puedan sobornar nuevamente, o puedas lesar cohecho, en fin. Entonces, la pregunta es, si agregamos a propósito de violencia intrafamiliar, ¿por qué no agregar otro tipo de delitos que son... que pudieran eventualmente ser más grave incluso?
desde el punto de vista penal. Entonces, por eso digo conceptualmente. Ahora, yo entiendo el punto, porque la senadora Probosta ha sido en esto muy enérgica junto con la senadora Muñoz, y yo la he apoyado siempre en las propuestas que ha visto en esta materia. Apoyé el proyecto de femicidio, que me pareció que un gran avance, incluso distinguiendo entre uno y otro. Si el tema es conceptual, para que la norma quede coherente, si se agrega un delito, ¿por qué no se agregan otros que son de mayor gravedad? ¿Sí? El único valor que en el miembro del panel, sí, el miembro del panel pusimos, ¿eh? Porque a mí me parece que una persona en un panel es distinto. Sí, pues se eliminó. ¿Por qué? ¿Ah? Pues se eliminó. Sí, se eliminó, pero porque el Ejecutivo no lo patrocinó. A mí lo que me parece pero nosotros que es como una lo. Señal y no, que... no es que no lo patrocinó por este tema, no lo patrocinó por un tema. No, no es que esté por avalar este punto, no lo hablo para decir las cosas como son. No lo patrocinó por una diferencia social de otra naturaleza. Pero nosotros habíamos agregado. La violencia intrafamiliar, porque yo creo que es distinto. Si hablamos de una autoridad pública, si hablamos, ahí uno dice, bueno, violencia intrafamiliar corresponde. Pero una señal, si en todas las leyes vamos diciendo que ser un golpeador y estar condenado por, como tal, es una señal cultural que se da desde la ley. Bueno, en ese contexto, ese entonces tema, yo me adhiero a la propuesta, al problema si necesitamos por patrocinio. O sea, ¿no? Yo no voy a ir a ninguna parte, ¿no? Si estoy condenado por violencia. No, en este, en el que estamos viendo ahora. Ya, entonces, ante la insistencia de la senadora, yo me adhiero, estaba solo pensando en vuelta para que la norma quedara coherente, pero me parece que la señal política que están pidiendo es muy importante. ¿Deberíamos trasladar la misma exigencia que teníamos en el panel de expertos que ya no existe a, este, a los peritos, como letra F? Uh-huh. ¿Los peritos? ¿Ah? ¿Ya habría acuerdo con la propuesta? ¿Habría acuerdo con la indicación propuesta por las senadoras Muñoz y Proboste? Acuerdo. Ya, sigamos. No le puedo decir que no. No, no, sí, mi reflexión era respecto de. No, porque sabe lo que ocurre que por ejemplo una persona condenada por violación no quedaría inhabilitado. Es que y una por violencia intrafamiliar, sí. Sí, lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos ley de violencia intrafamiliar. Y ahora. Acabamos de aprobar el registro de personas que han cometido abusos sexuales y que van a estar inhabilitados también en todo, pero eso va a ir por esa propia ley. Así que no sí, pero, sí, pero digo es que hay delitos que son más graves. O igual de graves. Igual de graves, donde también son víctimas las mujeres y que no quedan excluidas de la norma. Eso es lo que estoy diciendo, por eso yo decía el tema de que quedara coherente. Sí, pero respecto... Pero pidiendo que aquí lo que se pretende es una señal política, que tiene una naturaleza distinta. Respecto a su preocupación en el caso de violaciones o abusos sexuales, eso recién en esta ley que acabamos de aprobar está el registro y contempla además en el registro el que no puedan recibir remuneración con recursos públicos, entonces también quedaría por esa vía resuelta su preocupación. Perfecto. Cuando si es que se termina de aprobar la ley. Perfecto, bueno. Sigamos. El inciso final, en la letra B, a través de la comisión aprobó aquellos peritos que hubieran participado y el ejecutivo los elimina porque es redundante y pone los que hubieran participado. Ya, estoy viendo otra cosa. Diferenciado en los casos de los proyectos requeridos a boca toma. Sí, se va a tener perfecto. Sí, a ver, el vocablo, tengo una duda, porque yo estoy viendo aquí el informe que nosotros tenemos, cuando dice. Mediante resolución, la Dirección General de Agua determinará los contenidos mínimos que deberán contener los informes de los peritos externos, diferenciando los casos de proyectos referidos, debería decir, no requeridos. Ahí nosotros habíamos cometido un error en lo que habíamos aprobado anteriormente. Estoy en lo que acabamos de aprobar. Mira, lo que acabamos de aprobar dice los proyectos requeridos a boca toma, y debería decir... Los proyectos, está claro, se requiere un proyecto, ya, pero en el fondo es los proyectos referidos. Senadoras, senador, referidos. La boca toma, ya. Porque claro, el titular ha requerido un peritaje, pero lo que corresponde aquí es que se hace referencia a esa boca toma.
Ya, esto se lo aprobamos con eso, ¿ya? Después, en el cuarto hay un cambio menor, pero acertado. Lo que acaba de leer Jimena. Presidente, ¿verdad? Y en la misma dicha resolución se fijará eso. En interna yo sé que lo aprobamos, pero sí. En la misma dicha resolución se fijará. ¿Es la misma resolución? Sí. Sí, debiera. Sí. Sí, el otro clarifica, a mi entender. Porque se fijarán, ¿quién fija? En la resolución se fija. Los requisitos, inhabilidad e incompatibilidad que deberán seguirse. Ah, no, es que no es la. A ver. Ah, sí, es la misma resolución. Sí. A mí me parece que es razonable que la misma resolución sea omnicomprensiva. Sí, ¿habría acuerdo? Ya. Sigamos. Corresponde al inciso final, página 64, que parte del inciso sin perjuicio del anterior no podrán actuar como peritos externos en una solicitud determinada a los relacionados con el solicitante conforme establece la articulación de la ley 1845 sobre el mercado de valores y B, los que hubieran participado en la preparación de la solicitud sobre la cual deberá pronunciarse la Dirección General de Agua. Ahí elimina entonces aquellos peritos. Porque es redundante. Sí, pero tiene sentido porque... Aprobado, sigamos. El inciso siguiente está igual. Sí. Pero interesado por solicitar ese cambio. ¿Dónde? En el quinto. ¿Ah? Ya en el quinto se cambia interesado por solicitante. ¿Cómo queda? Los gastos que rodeen las actuaciones efectuadas por peritos externos serán siempre de cargo del solicitante. Sí, tiene sentido ser solicitante, porque puede haber un interesado, pero no haya hecho nada. ¿Ah? Opositor, claro. A ver, los gastos que rodeen actuaciones efectuadas por peritos externos serán siempre de cargo del solicitante. Declara un punto que tiene que ser claro. Parte de la prueba. Sí, porque si no, el opositor va a decir, ¿sabe qué? Y va a tener que ir pagarlo. Y si hay alguien que no tiene recursos y no, ya, está claro. Ya, eso es, estamos de acuerdo. Y después los otros están sin cambio, el sexto y séptimo. Sexto y séptimo. Aprobado, sigamos. 24. Sí. A ver, ¿qué página es? 66, ya. Si usted hace la frase, ¿está igual? No, está más largo. Aquí está un distinto el ancho de la columna. Ah, pero está exacto. Sí. Ya, ya es este igual, sigamos. Entonces el inciso 1, literal 1, sin cambio. El inciso 6, literal E. Ah, no, hay un literal B primero, ¿no? No, el B que incorpora. El E, ahí está. Ya, y agrega. Agrega un nuevo inciso que dice: la Dirección General de Aguas podrá liquidar y cobrar mensualmente los costos asociados a esta. Lo anterior sin perjuicio que las juntas de vigilancia podrán presentar a consideración de la Dirección General de Aguas el acuerdo a que se refiere en los incisos tercero y cuarto de este artículo. Está igual a lo que va por la Comisión de Agricultura. Tal cual, ¿cierto? Sí. Ya. Pero plantea como inciso. No, está igual. Perfecto. En el inciso, que puede ser en el inciso, no inciso aparte. Perfecto, aprobado. Vamos a la 25. Sustituir el artículo 12 transitorio por el siguiente. Igual. Ya. Aprobado. Vamos al 26. El 26, aquí incluye la referencia al 129 bis 1A, que no la teníamos, estábamos esperando el 400. Ya. Pero no se entiende qué es el 2. Ya, pero aprobado. Perfecto.
No, usted está pidiendo que se... ¿Por qué se requiere patrocinio? ¿Eso es lo que está pendiente de patrocinio? Sí. ¿Por qué? Porque el BIS 1A tenía... El BIS 1A requería patrocinio. ¿Ya? Ah, claro, porque lo estábamos... En el fondo, y si es que no lo patrocinamos, el BIS 1A no tenía... ¿Pero fue patrocinado? Sí. ¿Está listo entonces? Ahora está listo. Ya. Perfecto. Perfecto, y nos falta el último. Y... 27, sí, artículo sí. Artículo 12, que aquí precisan desde cuándo se cuenta. Dice: en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición declaradas antes de la publicación de la presente ley, deberán iniciarse los trámites para conformar las comunidades de aguas subterráneas dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley. Eso es lo novedoso. Porque no teníamos de cuándo se contaba. A ver. En todas las áreas de restricción y zonas de producción declaradas antes de la publicación de los resultados deberán iniciarse realmente para conformar las comunidades de aguas subterráneas dentro del plazo de un año. Contados de la producción. Y si no es así, no podrán solicitar cambio de cultura de plantación. ¿No podrán solicitar cambio de cultura de plantación? Se había establecido el plazo de un año, pero no se decía desde cuándo se contaba. Habían aprobado. Bueno, habíamos robado el plazo de un año. Vencido, decía, dentro del plazo de un año. Lo que pasa es que decir desde cuándo se cuenta. Ya desde la policía. ¿Habría acuerdo? Ya. Ya, había un tema. Entonces estamos listos. Pero hay. Ya, ¿qué pasó ahí? Falta votar el. No, y usted me dijo que había una norma que. Una norma que es un error mío que no dijo. Ya. Que es el artículo 299, letra F, página 62. Que ahí se agrega el personal fiscalizador de la Dirección General de Agua para requerir el auxilio de las fuerzas públicas en el 545. Ok. ¿Eso había acuerdo con el Ejecutivo? Sí. Sí, pues. Entonces, para que nos... Entonces, hagamos lo siguiente. Como vamos a despachar hoy día el proyecto, el Ejecutivo que ha comprometido a presentar esa indicación... Y nos tendríamos que citar a nueva sesión. ¿Ya? Y ojalá que se pudiera hacer lo antes posible. Porque además es una solicitud que hizo el propio Ejecutivo. ¿Ya? Entonces habría acuerdo para eso y no tendríamos necesidad de convocar una nueva sesión para este proyecto. Mejor hacerlo formalmente. Cuando llegue la indicación nos convocamos 5 minutos antes de la próxima ya. Sesión. Y... ¿Cuándo podría llegar esa indicación, cree usted? Sí. No, yo sé que sacar firma. ¿Quién tendrá la firma del presidente? Nosotros mañana vamos a mandar la propuesta. Depende de Express, depende de la firma del presidente. Pero algo tan pequeñito es. No, si nosotros lo tenemos claro, son los trámites propios de la otra. Tratemos de sacarlo esta semana. Ya. ¿Sí? Haremos los mejores esfuerzos. Perfecto. Ya, y falta. Falta el 56 bis, que está en la página 2 y la modificación en la página 3. La duda estaba si es que este artículo 56 era de la Comisión de Agricultura o venía de la Comisión de Recursos Hídricos. Sí. Es de la Comisión de Agricultura. O sea, ¿no tiene parecido? ¿Y cuál es la diferencia? En el inciso, en la página 3, el inciso que parte la Dirección General de Aguas por resolución determinará la forma, requisito y periodicidad para entregar la información. Y el Ejecutivo dice que la Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad en que se deberá entregar la información. Es mucho más perentorio. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Sí. Eso era lo que... Ya, y no había, perdón, estamos seguros que no había patrocinio para lo que había aprobado... No venía de la Comisión de Recursos Hídricos. Ya. Venía de esta comisión. Entonces, no tenía partido. Perfecto. Aprobado. Hemos cumplido con la tarea. Y ahí se lo agradecimiento en la sesión anterior, así que no lo voy a reiterar. Pero... ¿Ah? No, la verdad es que yo creo que se ha hecho un trabajo, hemos tenido diferencias, coincidencias... Ha sido un trabajo técnico súper complejo y al margen de las consideraciones políticas yo quiero agradecer el trabajo de la Secretaría
y de los representantes del Ministerio, de la Dirección General de Agua, del Ministerio de Agricultura también. Y la verdad es que yo creo que ha sido posible sacar este proyecto porque hemos contado con una muy buena asesoría técnica tanto de los representantes del Gobierno de la Dirección General de Agua como del exdirector general de Agua, que son todos ustedes muy expertos, mucho más que nosotros por razones obvias en estos temas. Entonces eso ha facilitado el debate porque nos ha permitido tener tanto información práctica respecto a cómo ver a la realidad, lo que hay que corregir y, por cierto, todo el soporte jurídico. Así que yo reitero mi agradecimiento y ha sido, por lo menos para mí, un placer trabajar con todos ustedes, pese a que hemos estado mucha hora. Yo creo de verdad que el presidente es muy ejecutivo y muy ágil en llevar el proyecto. Eso también ha facilitado esta rapidez. Bueno, así que estamos. Y esperamos la indicación que falta. Corriremos en busca de firmas. Yo creo que deberíamos dejar un código más presidente de esta comisión. ¿Ah? Deberíamos renovarle la confianza a la reclamación. Y lo que pasa es que están, ¿quién es reemplazado tú o la Carmen Gloria? Me da la impresión que la Carmen Gloria, o sea, Gloria me parece que yo aparezco en, para reemplazar, pero yo tengo la asumir la presidencia de obras públicas y yo creo que no es sano, digo yo, porque ser un senador nuevo tener dos presidencias. Entonces, debería ser de Carmen Gloria, digo yo. ¿Ah? Está partiendo. No ha hecho más. Oye, pero la... No. Pero el reemplazo, porque había segundo grado quien entra a la comisión. Yo tengo entendido que no es así. Diego Galvea le dijo. Bueno, voy a adelantar la sesión, ¿eh? Ah, perdón. Ha dicho cumplido la federación, se le habla.